Nuestra última sección analiza diseño organizacional. Diseño organizacional es, en definitiva, definir una estructura. Una estructura empresarial, definir una estructura empresarial, es definir cuáles son los grupos funcionales, los principales grupos funcionales que hay en esa empresa, y cómo estos grupos se relacionan entre sí. Es decir, cómo son los vínculos de comunicación y los vínculos de autoridad. ¿Quién reporta a quién? ¿Quién es jefe de quién? En el manual lo va a encontrar bastante más explicado que el tiempo que tenemos acá en un video. Vamos a decir que hay una serie de principios históricos. Por ejemplo, la división funcional. Hay que dividir a la empresa para que cada uno sea responsable de un tipo de actividad. Porque cuando uno va haciendo foco, va agrupando, la productividad aumenta. Tiene esto una trampa, que si yo voy a tener para cada tarea un responsable, debería tener cientos y cientos de empleados. Y entonces los costos de la estructura serían inmensos, no habría forma de obtener rentabilidad. Entonces, lo que nosotros en el mundo PYME decimos es, está bien tener la división funcional, pero no está bien, no es práctico especializar a cada empleado en esa y solo esa actividad. Está muy bien que un empleado sea de maestranza y también tenga funciones comerciales o de atención al cliente. Eso es impensable en una gran organización. Pero una gran organización tiene volumen, y como tiene volumen puede hacer que cada empleado esté especializado. En una PYME tenemos bajos volúmenes de actividad. No tenemos la oportunidad de especializar a cada empleado. Entonces, lo que es muy válido para la teoría tradicional, en el mundo de la PYME no es recomendable para nada. No nos sirve, no nos es práctico la especialización en las tareas. Pero sí es bueno estar por lo menos dividido funcionalmente. Que una persona que una persona en el mundo PYME tenga que hacer varias cosas, no quiere decir que en esta empresa todos hacemos de todo, o que cualquiera hace cualquier cosa. Eso no es organización, eso es caos e ineficiencia absoluta. En una PYME, una persona tiene múltiples responsabilidades, pero no cualquier responsabilidad. Nótese que cuando yo digo múltiples, las responsabilidades están previamente definidas. Cada cosa tiene un dueño, y una misma persona es responsable de varias cuestiones, pero no de cualquier cosa. Organizar y identificar, agrupar las tareas y poner un responsable a cargo. Para cada grupo tiene que haber un responsable. Así que, este es un principio bastante interesante. El modelo tradicional de organización no es recomendable aplicarlo en la PYME. Otro tema, en el modelo tradicional decimos que cada subordinado tiene que tener un solo jefe. Tiene que haber unidad de mando. Pero en el mundo PYME esto ya sabemos que no es tan posible, porque una misma persona puede ser de maestranza y de comercial. Y en maestranza, ser la persona que más experiencia y más sabe de eso. Entonces, si es la persona que tiene más experiencia, que está mejor formada para maestranza, y usted como dueño de la empresa va a preferir que ese sea su encargado. Y a lo mejor, las tareas de maestranza le llevan el 20% de su tiempo. Así que con el 80% lo va a mandar atención al cliente, porque está bien, la persona es predispuesta para eso, supongamos, y le sirve, o simplemente es el mejor que tiene y no tiene otro, y lo manda ahí. Y ahí resulta que tiene un jefe que tiene más experiencia. Entonces en maestranza nuestro amigo era encargado, y acá es auxiliar. A su vez, cuando tengan que hacer la limpieza, capaz que el jefe que tenía antes esté ocioso en ese momento, y entonces a su organización le convenga al que era jefe acá ponerlo de auxiliar. Nótese, en un momento este es el jefe y este es el auxiliar, y en el otro momento cambian los roles, este es el jefe y este otro es el auxiliar. Entonces este principio de unidad de mando y ya no se verifica también, es como que hay supervisión funcional, cada uno es jefe según el tema del que se trate. Esto quiere decir que si usted es el propietario, podría ser en algún momento, podría tener rol de subordinado a un empleado de su empresa. Entonces este es nuestro segundo principio que se aplica en el mundo de la gran empresa y que no es tan aplicable en el mundo de la PYME. En vez de tener un solo jefe, unidad de mando, tenemos supervisión funcional. Y esto entonces nos define las posibilidades de una estructura. Va a ver en el manual que hay diferentes formas de hacer diseño organizacional. El modelo tradicional, del organigrama tradicional, que acá es bueno detenerse un segundito y explicar esto. Un organigrama no es la organización. Muchos de nuestros alumnos vienen a los cursos
pretendiendo que al finalizar van a haber aprendido a dibujar el organigrama de su empresa. Y creen que organizar es definir los roles a nivel de las tareas. El gran problema que tiene un organigrama tradicional es que define lo que hace cada uno, establece los procesos. Cuando usted define la función y además a cada función le pone los procesos principales, lo que está haciendo es una descripción de puestos. Así que al organizar, hacen la descripción de puestos, creen que se han organizado. Pero nótese que cualquier empresa que tenga un organigrama, que tenga las descripciones de puestos muy firmes, es una empresa que está pensada no para resolver cualquier tarea. Es una empresa que solamente puede resolver las tareas o bien repetitivas o bien contingentes. Así que es un buen modelo, pero es un modelo que en el siglo XXI es insuficiente. En una pyme no se aplica, porque en una pyme es bastante más lo que hay de emergente que de repetitivo. Para que los eventos se conviertan en repetitivos, la organización se tiene que haber consolidado y el tiempo tiene que haber pasado. Así que si su empresa está recién fundada, es razonable esperar que haya muchos eventos emergentes. Y si una estructura, un organigrama, lo que hace es describir las responsabilidades para resolver repetitivos y emergentes, adivine que una cosa que usted no debería hacer es justamente escribir un organigrama. Porque le va a dar a su cultura, a su gente, este mensaje. Usted haga esto y solo esto. Lo va a estar convirtiendo en rígido. Recomendaciones para pymes, entonces. En vez de dibujar organigramas tradicionales, dibujemos organigramas en células, es decir, grupos, donde en vez de poner las descripciones de puesto, lo que ponemos adentro son las personas, y es como que hacemos equipos, ¿no? Un equipo para maestranza, como veníamos contando en el ejemplo de recién, otro para fabricación, otro equipo para atención al cliente, y las personas que pertenecen a un equipo perfectamente pueden pertenecer a otro. Entonces lo que les damos es la idea de que tienen responsabilidades múltiples. Una misma persona puede hacer varias cosas, puede ser responsable de una tarea o puede ser responsable de una función. Le damos entonces la idea de que tiene responsabilidades múltiples y además le damos la idea de que sus responsabilidades son dinámicas. Es decir, en el mundo pyme, el gran secreto de gestión que primero usted tiene que comprender y después tiene que enseñarle a su gente es que las responsabilidades no son cualquiera, son múltiples. Y además que no son fijas, son dinámicas. Y son dinámicas en un momento del día o en un periodo del tiempo. Cuando cambia el mercado, entonces uno va a rediseñar su organización. Entonces las responsabilidades van a cambiar. Una persona tiene que estar dispuesta, predispuesta a involucrarse en el cambio. Entonces, gran secreto de gestión, a diferencia de lo que era McDonald's o Burger King, las responsabilidades son múltiples. Otro gran secreto, las responsabilidades son dinámicas. Entonces, uno puede tener responsabilidades frente a las tareas o responsabilidades frente a una función, un conjunto de tareas. En un determinado grupo me toca ser auxiliar. Después tengo que ser encargado, facilitador, jefe, responsable. Una muy buena palabra para usar en el mundo pyme es responsable. Evite gerente, porque genera divisiones desde el punto de vista que la gente por ahí confunde jerarquía con jerarquía de responsabilidad con jerarquía como persona. Entonces, algunos interpretan que gerente es una casta superior. Entonces, es un gran problema para el mundo pyme. Decimos responsable y entonces la palabra responsable obliga a quien la escucha a involucrarse y hacerse cargo. Es un mejor término para nombrar. Responsable, entonces. En un momento es auxiliar. En otro momento es responsable. Cada uno del tema para el cual está más preparado. Que atención, esto también es muy importante en el mundo pyme. No ponemos nunca las personas ideales. En una pyme siempre tenemos lo que tenemos, somos los que somos. No siempre estamos bien calificados. Así que como responsable no ponemos al ideal. Como responsable ponemos al mejor que tenemos, que ya es bastante, dicho sea de paso. Esto también es importante a la hora de evaluar. Un sistema de evaluación de desempeño en una pyme no es lo mismo que en una gran empresa donde todos son especialistas para su puesto. Acá nosotros lo que tenemos es la necesidad de ser un poco más flexibles con la exigencia. Insisto en esto, ponemos a nuestra mejor persona, lo cual no quiere decir que sea la persona ideal. Y a veces nos va a pasar que la persona que estamos asignando no sabe de ese puesto. Entonces vamos a poner no a alguien que sepa, sino a alguien que nosotros pensemos que puede aprender rápido.
Así que, en definitiva, en el mundo PYME, dos claves fundamentales de gestión: responsabilidades múltiples y responsabilidades dinámicas. Es bueno que lo entienda usted, es bueno que usted asuma que en algún momento va a ser encargado y en otro momento auxiliar de los mismos empleados de su empresa. Es bueno que aprenda a diferenciar propiedad de gestión. Una cosa es la empresa, otra cosa es su propietario y otra cosa es quien gestiona dentro de la organización. Así que perfectamente a uno le toca a veces ser auxiliar en algún determinado tema. ¿Tá? Lo invito, por favor, analice un poquito más en profundidad la cuarta sección de este manual de nuestra segunda parte. En la próxima parte, la 3, analizamos claves para planificar y en la 4 vamos a analizar claves para dirigir personas. Muchas gracias.